Voy a tirar más al norte. Me voy a alejar de esta zona de casas. Lo que podríamos hacer es ir a los bordes de la ciudad. Acá está la iglesia, ¿no? Voy a tratar de ir más allá. Voy a tratar de ahorrar lo máximo posible de estamina. Y después usamos para correr allá adelante. Para perderlos en sí. El problema es que cuando querés perder a un paquete de zombies así, ¡pum! Te empezás a topar con más. Mira, estos ya me van a escuchar seguramente. ¿Cómo necesitamos subir el sigilo? ¿Qué subimos? Subimos algo de nivel hoy. Arma corta contundente. Voy a agarrar por acá y vamos a pegar la vuelta por atrás de esto. No los quiero traer para este lado. ¿Vienen? Sí, ok. Ahora vamos a correr rápido acá. Voy a tratar de perderlo. Sé que me van a escuchar y por acá habrán más seguramente. O por acá. Ok, ¿no? Ok. Bien, tenemos calor, sed y hambre. Nos libramos de los zombies, ¿eh? Trata de tomar agua acá. Ah, esto capaz que tiene agua acá adentro. Sí. No, no, la facha que tiene el personaje, ¿eh? Me encantaría probar las cosas nuevas que tiene. Me encantaría encontrar la AK-47, boludo. Tenemos. El objetivo de esta partida es encontrar la maldita AK-47 para quitarnos las ganas de la otra vez que pasamos horas looteando para encontrar la M16. Nunca la encontramos. ¡Uy! Tiene llave. Tenemos vehículo, amigos. Ahora es seguro que vamos a encontrar una AK-47. Y lo bueno es que se pueden modear todas las armas. Hay un mod que tiene un montón de accesorios para las armas. Y ya encontramos, para la M16, encontramos una linterna táctica, creo. Esto me imagino que no tiene combustible, ¿no? No. Acá está el taller, ¿verdad? Creo que hay un taller acá abajo y la estación de servicio. No podemos olvidar de ese vehículo ahí. Capaz que pasamos la noche. Hay que ver cómo está de zombies la estación de servicio. Capaz pasamos la noche ahí. Oh, mira, hay más cosas para revisar. Ese tiene una cartera, ¿eh? Espectacular. Al fin encontramos algo, boludo. Espectacular. Cartera. Va para la espalda. Nice. Y vamos a poner estas cosas dentro de la cartera. Sí, dejamos las dos manos libres para empujar bien. Y esa bolsa se va al suelo. Voy a ponerle combustible a esto. La verdad que me gustaría intentar ir a cazar. A ver cómo se ven los animales. ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la madre! Necesito el multiplayer de la build 41 en mi vida. La verdad que estamos todos iguales, ¿eh? Están mucho mejores los sonidos, ¿eh? ¡Wow! Bien. Venga nadie de atrás. No sé de qué lado es el tanque, creo que es de ese lado. Ok, quedó lleno esto. No, ay. What the fuck? No sé de dónde vinieron esos pibes, boludo. Un chocolate. Creo que habían zombies acá cerquita. Inflador neumáticos, mapa.
Vamos a llevar las papas fritas. Estamos bajando de peso. Acabo de bajar 1 kilo, creo. Refrescos. Botella con agua. Vamos a llevar la otra de vitaminas esta. Bueno. Vamos a ver a dónde... ¿Dónde terminamos? ¿Vengo acá? No. Ah, esto no sé si lo revisé. Creo que no lo revisé. La camioneta está en muy buen estado, ¿eh? Ay, qué lástima, no tiene... Revista de arma número 2. Enseña receta de desmantelar luz táctica, láser, mira táctica de francotirador. Ok. Pará, esto es de... Un segundo, pará. Eso capaz que lo puedo usar en la radio de la... De la... Mirá cómo aparecen las llaves en el piso ahora. Claro, antes era re fácil de verlas. Porque aparecía el icono... Este icono aparecía grande acá. Mirá ahora. ¡Oh! Y está en muy buen estado este vehículo. Bueno, que nos vamos en esta. Vamos a poner pasar todo por ahí. A ver cómo suena esta camioneta. Ojalá que suene no tan molesta como antes. Ah, está mucho mejor. Después volvemos a este lugar. Hay mucha cosa que revisar acá también. Ahora, ¿para dónde mierda nos vamos? Corre para acá. Porque no sé dónde estarán las ubicaciones nuevas. Hay que ir a explorar nomás, es la única manera. Oh, ¿sabés lo que podríamos hacer? Revisar las armerías, boludo. Para ver si encontramos la AK-47. Podríamos ir a la armería de... Esta que está al noreste. A la armería que está al este, cerca del mall. Esa está bastante libre ahí. Me gustó mucho cómo suena el auto. Buenas. Esta casita está muy chill para pasar la noche. La verdad. Copado. Bueno, vamos a ir. Oh, son las 9 y 20 ya. ¿Sabes qué? Vamos a pasar la noche acá. Ah. No hay nada por ahí. ¿Cómo está esta casita como para agarrarla? ¡Oh! Esta casita está buena para agarrarla. Mirá, podemos plantar todo acá en el fondo, boludo. O sea, se puede plantar en cualquier lado, ¿no? Pero digo que tenemos ahí para plantar. Esta casita está copada. Agarrarla como base. ¿Qué dicen ustedes? Me gusta, ¿eh? ¿Tiene lugar para una base? La verdad que sí. Esperemos usarla. Cerrar las ventanas. Hay que traer generador. Dejar un par de porquerías acá. Voy a poner en el baño. Los antidepresivos. Analgésicos, tengo otros en el vehículo, si no me equivoco. Y acá las vitaminas. Tengo otras en el vehículo. Tenemos un vinito. Botella con agua. Vamos a llenar las botellas. Bien. Cerrar las ventanas. Esto hay que cerrarlas después y ponerle tablas. Hay que conseguir clavos y... Sierra conseguimos. Martillo hay que conseguir. El martillo no he encontrado por ningún lado. Bueno, creo que vamos a salir directamente. No nos podemos perder este lugar. Está cerquita de... Esta ciudad que no me acuerdo cómo se llama. Antes de llegar, mano izquierda. En el caminito. Así que es imposible, creo, que perderse. Lo bueno que estamos cerca también de la city esta. Ahí está. Uy, no se ve una mierda. Lo que tiene que demorar, claro. Opa, en camino acá. Dependiendo de qué semilla plantes, es lo que va a demorar también. Porque podemos cazar. Oh, shit. Alguien se golpeó el dedito chico del pie contra un mueble ahí. No me acordaba de este camino. ¿Dónde carajo me va a llevar? No tengo ni idea. Creo que en esta partida, hasta que no encontremos la AK-47 y podemos modear la M16. Oh. Oh, un carrito. Ah, mira cómo están los modelos, los autos ahora. Están mucho mejor, boludo. Los que están pechados. Bien, por lo menos llevamos más espacio ahora también.
Me gustan mucho los sonidos cuando, viste, cuando acerco, que se escucha hasta en los frenos, boludo. Mira, acá no se escucha mucho, ¿no? Pero me acerco. Se escuchan las ruedas en el piso. Y los frenos, mira. Es muy bueno. Vamos a limpiar esto, a ver si encontramos algo acá. ¡No! ¡Ay! Dios, empujé al que no era, boludo. Empujé mal. Ah. Tendría que haber girado un poquito el cursor. Uf. Esas cajas son muy buenas para subir de nivel la carpintería, era, ¿verdad? En parte del mapa estás. Estoy como al noroeste de Rosewood. Caja de clavos. Perfecto. Varilla de tienda de campaña. Tablones. Mechero. Varillas para soldar. Máscara de soldador. La máscara de soldador viene bien de protección, la verdad. Es útil, pero no me gusta cómo se ve el personaje con la máscara. Dale, abrite. Hola, ¿cómo estás? Lona, la lona creo que lo voy a necesitar para la tienda. Oh, me está dando sueño, 18:30, ok. ¿Ya sueño? No tengo café para tomar, así que vamos a tener que controlarnos con la cantidad de zombies que queremos matar. Vamos a ir hasta la camioneta, vamos a dejar todo esto. Vamos a usar la palanqueta de melee. Vamos a tratar de no gastar las hachas en el matar, sino que lo vamos a usar después para cortar árboles y eso en la vuelta. Porque necesitamos craftear cosas en la base. Bueno, vamos a ir a esta casa. Son las 8, se viene la noche. Ya tenemos sueño. Let's go. Bastante rápido este vehículo. What the fuck? Habría que hacer alguna cajita afuera. Creo que necesito nivel 3 de carpintería, si no me equivoco, para hacer las cajas grandes. La idea es empezar a agarrar este lugarcito como base, te digo. Cerrar un poco en la vuelta. Por ahora no hay zombies acá cerca. Estamos chill, pero viste que siempre se están moviendo, así que no da para confiarse. Y no me gusta nada tener el bosque acá al lado, sinceramente. No, no ves nunca nada ahí. La idea es empezar a cerrar tipo las ventanas. Capaz que hacer un patio acá adelante. Cerrar la vuelta en las ventanas de la parte de atrás. Y hacer un patio para dejar cosas y almacenar cosas acá. Y bueno, meter los vehículos. Hay que conseguir. Bueno, hay que hacer todo para la casa en realidad. ¿Hola? No se cortó el agua todavía. What the fuck? Ah, se cortó el agua. ¿Ya se cortó el agua? What the fuck? Ok, ya nos quedamos sin agua, ¿eh? Vamos a tener que empezar a buscar agua hoy. Recipientes, todo tipo de cosas para meter agua. Hay energía todavía. No es malo. Vamos a lavarnos y vamos a salir. Lavar a ti mismo. Vamos a guiarnos nosotros por lo menos. Hay que conseguir comida también. Vamos a ver si conseguimos un generador ya, también. De pasadiña. Podríamos seguir. Estos zombies no tienen ninguno nada bueno, ¿no? Si alguno tiene una mochila o algo. Tiene un sombrero. Vamos a. Ya tengo sed otra vez, boludo. Uy, ese tiene una mochila de las grandes. Ok. Let's fucking go. No me acuerdo si el daño a la mochila pegándole. Fuiste buscando cobre y encontraste oro mal. Botas militares, mochila grande. Tiene comida adentro. Lo que más vamos a sentir ahora es sed. Porque estamos en verano todavía. Mientras. Sí, y tenemos calor. Vamos a tener que ponernos unos shorts cortos.
poner la carterita. Acá. Bien, bueno, tenemos mochila grande, buenísimo. Voy a poner los vaqueros cortos de esto. Ahí va. Si no sentimos tanto calor. Hay que buscar. Vamos a tratar de lootear olla. Que hemos pasado por olla y no la he looteado. Para después agarrar el agua de la lluvia. Para hervir agua. Vamos a entrar acá. A ver si hay algo acá. Una casita chiquita. Una casita grande. Cero zombies. What the fuck? Abre latas, leche en polvo. ¿Cuánto pesa? Vamos a llenar botellas de agua acá. Oh, estoy escuchando a alguien. Brody. Conseguir todo lo que podamos de agua ahora. En todos lados. Rusia es la base militar de una y... Martillo creo que estoy precisando también, no me acuerdo si tengo allá. Para la carpintería. Bate. Este bate le podríamos poner los clavos. Voy a dejar esto acá. Cerillas, papas, la leche en polvo. Raro. Oh, llevamos carretera. ¿Dónde mierda nos llevará? No me acuerdo. La calefacción un poquito. Yo creo que la mochila esta que ya tenemos ya es un gran avance, te digo. Vehículo ahí. Podríamos revisarlo. Qué lindo es el bate con clavos. Oh no. Oh shit. Bueno amigos, no había... La verdad que la idea no era que vinieran todos, pero... Si ustedes insisten... Lindo verte matar zombies de nuevo. Estamos intentando sobrevivir otra vez. A ver qué sale. Oh, rompí la de atrás. ¿Cómo andas, amigo? ¿Todo lindo? Gracias por ese subazo. Chaleco de capataz. Casco. El casco me da protección a la cabeza. Yo creo que vamos a cambiar por esto. Podríamos ir a la carretera principal y volver a casa para dejar loot, pero creo que no precisa. Vamos, Gucci. Bueno. Hay casas acá, así que podríamos aguantar acá tranquilamente. Y hay zombies, ok. Primero hay que liberar bien la zona esta. Voy a tomar una vitamina antes que nada. Nos va a sacar un poquitito el cansancio. Todo chill. Por favor, no tengas alarma. Vamos a revisar la otra casa también. Y vienen zombies. Bastantes zombies. Me hicieron el ruido de la camioneta. Bien. Hay un par más. Ahí vamos a matar a estos. Así puedo matarlo sin usar el bate. Ahí va. Si no gasto tanto el bate. A veces ni se nota el tiempo, boludo. Esto está silencioso también. Vamos a aprovechar de lavarnos la ropa acá también. Lavar el cuerpo. Lavar el bate. Hilo. Y lo me sirve para reparar la ropa.
Bueno, vamos a aprovechar a leer, sí. Iba a seguir lavando las cosas, pero vamos a leer. Bien. Decime que me traje el libro, sí, de electricidad. Hay que, una vez que consigamos el de metalistería, habría que leerlo ese. Muy duplicado. Vamos a dormir. Estamos bastante cansados. Voy a revisar un poco Muldrow. Otra cosa que podríamos hacer, ya que vamos a... Podríamos ir a buscar alguna armería, boludo. A ver si encontramos algo interesante. Para la calefacción. Hace 35 grados, boludo. El inicio de la partida es lo más molesto, porque... O sea, no es lo más molesto, pero... El estar transpirando constantemente... Me pide más agua. Más que justo el mío este tiene algo de sediento, si no me equivoco. Peor todavía. Pasás con calor todo el rato. Y como pasás con calor, tenés que usar ropa más liviana, significa menos protección. Bueno. Vamos a ver si encontramos algo decente en la armería. La verdad que no sería... No estaría nada mal. Encontrar un rifle o... Silenciador. El objetivo es encontrar un silenciador, porque a partir de ahí ya podemos practicar puntería. Y eso me va a facilitar mucho. El tema de disparar después. Please, que no esté lleno de zombies acá. Tomar una... No, tengo agua acá. La verdad que podríamos servir agua, pues no ha llovido. Tablones. Tablones, tengo sierra. Vamos a agarrar los tablones. No, no es nómada esta partida. Tenemos casita, pero estamos lejos de casa para volver ahora a dormir o hacer una embole. Añadir combustible, las ramitas. Yo creo que vamos a hervir el agua el otro día, ¿eh? Vamos a dormir ahora. Son las 4 de la mañana ya. Paquete. Bien, añadir combustible. Llevar los troncos. Bien, vamos a comer. Servir esta agua. Cacerola. La olla donde estaba adentro. Vamos a llenar esto. Llenar la cacerola. Esto ya está hervido. De acá, preparar sopa con verduras al azar. Podríamos hacer una sopita acá, mirá vos. ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a agregar combustible. Ya que estamos acá de chill, vamos a agregar combustible por las dudas que se nos complique en algún momento. No andar a las apuradas. Bien, vámonos. Uy, acá no me acuerdo para dónde era, ¿eh? Era para arriba. ¿Alguien se acuerda? La armería de este lado. No, acá es... Ok, acá fue donde terminaba la serie de... De Nómada, que al final nunca se subió a YouTube. Me acuerdo que me encerraron un millón de zombies, no me dejaban moverme. Ok, si estamos acá tiene que ser más arriba, ¿no? Si estamos acá, el shooting range tiene que ser más arriba. Vamos a tener que seguir por la calle aquella.